Hola amigos de la ukulelería, mi nombre es Jorge y me integro a esta hermosa comunidad de los ukuleles. Quédate conmigo porque hoy te traigo un video muy bueno en el cual vamos a hablar sobre 5 ejercicios básicos para tocar el ukulele. Así que vamos a verlo y comenzamos. Ok, entonces vamos a comenzar con esto. Vamos a ver ciertas partes de nuestro instrumento que tenemos que conocer como muy básicas sobre encima para que tú estés atento y cuando te hable de ciertas características sepas a dónde dirigirte, ¿ok? Esta parte de aquí arriba son los clavijeros, nos sirven para afinar nuestro instrumento. Después, posteriormente, pasamos esto que es el diapasón. Si te das cuenta, viene dividido con unos como fierritos, se llaman trastes, trastos. Por ahí se conoce de muchas formas, ponme aquí como los conoces tú. Aquí tenemos los trastes y, si te das cuenta, hay ciertos puntitos marcados específicamente. Eso nos van a guiar en nuestro diapasón, porque si nosotros tocamos de esta forma, también tenemos los puntitos acá y nos va a ser más fácil ver y saber en dónde estamos parados. Esos ejercicios para eso sirven, ir conociendo todo el diapasón y conocer nuestro instrumento un poco más a fondo. Evidentemente las cuerdas, la boca y el puente. ¿Okay? Entonces, explicado esto, vamos a empezar con el primer ejercicio. Entonces, un tip que te voy a dar, si acabas de tener alguna actividad con agua, te recomiendo que esperes aproximadamente unos 20 minutos, ya que esto nos va a evitar muchas lesiones posteriormente. Si tu mamá te acaba de mandar a lavar los trastes o cualquier actividad que hayas tenido con agua, detente un momento, calienta un poco tus dedos para poder comenzar desde cero y te lo recomiendo muchísimo para evitar lesiones posteriormente, ¿va? Una vez hecho esto, moviendo nuestros dedos, vamos a tener aquí nuestro ukulele, como te había comentado, los trastes. Para empezar a agarrar nuestra agilidad con nuestros dedos, lo que te puedo decir es que comiences con dedo 1, 2, 3 y 4. Nos tenemos en mente dedo 1, 2, 3 y 4. Igualmente nuestros trastes, traste 1, traste 2, traste 3, traste 4. La cuerda 1, que se cuenta desde abajo hacia arriba, yo lo estoy viendo aquí, cuerda 1, cuerda 2, cuerda 3 y cuerda número 4. ¿Okay? Entonces vamos a empezar poniendo nuestro dedo 1, traste 1 en la cuerda número 1. Luego el dedo 2, traste 2 en la cuerda número 1. Dedo 3, traste 3, igual en la cuerda número 1. Dedo 4, traste 4, igual en la cuerda número 1. ¿Ok? Volvemos a hacerlo y esta vez vamos a agregar de nuestra mano izquierda, igual tenemos dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4. Agregamos el dedo únicamente número 1. Al momento que nosotros presionamos nuestra cuerda, tiene que ir nuestro dedo pegadito al traste. No puede ir encima, ni uno puede ir ni tan alejado. Tiene que ser exactamente aquí, pegadito al traste, ¿va? Y vamos a empezar a tocar con nuestro dedo 1 de la mano derecha. Posteriormente el 2. 3. Y 4. Todos recuérdalo en la cuerda número 1. Una vez más. ¿Lo tienes? Listo. Ok, y así vamos a seguir subiendo en la cuerda 2, cuerda 3 y cuerda 4 de esta manera. Muy importante, trata de mantener pegados los dedos, trata de que no se vea así. Trata de tenerlos juntos y que vayan quedándose en su lugar. ¿Lo ves? Muy bien. Una vez que hayas llegado hasta arriba, vas a ver que tu dedo número 4 queda exactamente al costado del traste número 5. De ahí vamos a empezar el siguiente, vamos a mover nuestros dedos al traste número 5, donde el dedo número 1 va a empezar en la cuerda número 1, pero esta vez en el traste 5. Va y de la misma manera. Recuerda tu ritmo, despacio. Lo que buscamos es que vayas acostumbrado a las yemas de tus dedos a todo el diapasón del ukulele y de igual manera, cuando acabes acá, volvemos al traste que está pegadito a tu dedo número 4 y lo mismo.
cuadrafónicos son muy buenos y te van a ayudar durante el resto de tu carrera musical con el ukulele a desarrollar diferentes técnicas. Son muy buenos para aprender a solear. Entonces, sigue practicando, no te desesperes a tu ritmo. Recuerda, lo que se trata es de que las yemas de tus dedos se acostumbren al diapasón del ukulele. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar al segundo ejercicio. Nuestro segundo ejercicio va a constar ahora en educar un poco la mano derecha. Existen dos técnicas para tocar, ya sea con los dedos o con una plumilla, púa, pic. Ya, va a depender de cómo los conocemos. En este ejercicio te voy a enseñar cómo se toca con los dedos. Entonces, para empezar a aprender, vamos a hacer el mismo ejercicio que vimos de cuadrafónicos, pero esta vez vamos a ocupar el dedo 1 y el dedo 2 en nuestra mano derecha, haciéndolo de una manera 1-1, que quiere decir, toco la primera nota con el dedo número 1, después la segunda con el 2, y así, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esto vas a sentir cómo recargas tu dedo en la cuerda de arriba al momento de tocar. ¿Lo ves? ¿Lo sientes? Recárgalo, no hay ningún problema. Esto te va a servir mucho para cuando no estés viendo tu instrumento, estés hacia arriba, puedas sentir en qué cuerda vas. Ok, y una vez más, pasamos a comer los cuadrafónicos en el siguiente traste, que es el 5. Y así vamos a empezar a soltar nuestros dedos para poder posteriormente hacer unos rasgueos más interesantes y más elaborados, ¿ok? Entonces, vamos a practicarlo una vez más en el traste. En nuestro tercer ejercicio vamos a hacer uso, como te había comentado esta vez, de la plumilla. En esta ocasión vamos a mover la púa de una manera que la vayamos a alternar, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Vamos a agarrarla con nuestros dos dedos, el dedo 1 y el dedo pulgar, de esta manera, así, ¿ok? Así, y que veas cómo la pequeña puntita queda libre, ¿ok? Y vamos a empezar a hacer un ejercicio de plumilleo, el cual vamos a empezar únicamente con la cuerda 1, con la cuerda al aire, abajo y arriba. Así, así de fácil, una vez más, abajo, arriba. Y vamos subiendo a la cuerda 2, cuerda 3 y cuerda 4, ¿sale? Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Muy bien, y así de fácil es como nos vamos a ir acostumbrando a tocar con la púa. ¿Y qué va a pasar? Son diferentes técnicas, no es que sea mejor o peor tocar con plumillo o con dedos. Igual después, posteriormente haremos un video explicando cómo se puede tocar con plumillo o con dedos, qué se puede, qué no se puede. Simplemente es una técnica diferente, el cual nos va a ayudar en este caso a que se escuche un poquito más presente nuestro instrumento. Muy bien, vamos a pasar al cuarto ejercicio. En este cuarto ejercicio vamos a traer una combinación de los cuadrafónicos, pero esta vez con el uso de la plumilla. Como lo hicimos con el uso de los dedos en el ejercicio anterior, esta vez vamos a hacerlo, pero con el uso de la púa, basándonos en el ejercicio número 3, que fue de hacer abajo, arriba. Lo mismo haremos, pero digitando los cuadrafónicos, dándole lugar cuando hago abajo 1, arriba en el 2. Muy bien, de nuevo, y vamos a ir subiendo la cuerda 2, cuerda 3 y cuerda 4. Thank you.
Listo, amigos, y en nuestro ejercicio número 5 vamos a hacer un poco de rasgueo con nuestros dedos. Igual el dedo número 1 y el dedo pulgar los vamos a utilizar. Vamos a rasguear de esta forma, vamos a bajar con el dedo y a subir con el pulgar. Hazlo sin miedo, no pasa nada. Trata de no meter mucho el dedo, no se te atore. Y en el pulgar igual trata de no meterlo tanto para que lo puedas hacer. Mételo hasta la mitad de la uña aproximadamente. Un tip muy importante, trata de no mover tanto tu brazo. Únicamente como si estuviéramos abriendo la manija de una puerta. Lo mismo vamos a hacer acá. Muñeca. Exactamente. Una vez más. Trata de ir despacio, poco a poco, y vas a sentir el ritmo. Siéntelo, hazlo, atrévete a intentarlo. Y verás cómo lo vas a ir poco a poco. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarme conmigo hasta el final del video. Recuerda, estos ejercicios son súper básicos. Si quieres aprender a tocar, si estás pensando en comprarte un ukulele o ya tienes uno, atrévete, vamos, inténtalo. Para este video yo ocupé un ukulele Mancala, que es completamente de caoba, la madera, las tapas y los fondos. Suena muy bonito y es ideal para ti también que quieres empezar en este mundo del ukulele, ¿ok? Entonces, mi nombre es Jorge, cuídense mucho, nos estamos viendo en otro video. Aloha, y recuerden tocar 15 minutos al día su ukulele para ser feliz. Cuídense.